Saludos, saludos, queridos amigos, televidentes, radioescuchas y lectores. Estoy complacido una vez más de estar con todos ustedes. Y bueno, pues seguimos disfrutando esta gran fiesta literaria que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019. Y bueno, pues como dije, iba a tener sorpresas y más sorpresas para todos ustedes. Pues ahora estamos con alguien que es una gran sorpresa. Acaba de llegar incluso de fuera. Justito se vino a la FIL para su entrevista. Gracias por la exclusiva, Pedro Gres. César, muchas gracias a ti por la invitación. Es un honor estar primera vez en mi vida en Guadalajara y en esta feria que es también una de las más importantes del mundo, si es que no la más importante, y poder compartir la experiencia que viví en mi proceso de cómo revertí mi exceso de obesidad y cómo también pude poner en remisión una diabetes, básicamente cambiando la alimentación. Y es lo que vengo a hacer, es compartir esta experiencia de vida a través del libro que escribí hace 3 años atrás en Chile, que fue Los mitos me tienen gordo y enfermo. Así es, como ya lo dijo Pedro, ya se hizo la presentación él, y este es su libro, así que bueno, como lo dijo él, los mitos me tienen gordo o gorda y enfermo o enferma. Bajar de peso es un mito, necesitas bajar de talla, o sea, eliminar tu exceso de grasa corporal, aquí encontrarás cómo hacerlo. Bueno, querido amigo, pues como lo mencionas tú, a raíz de esta necesidad, de esta experiencia, que estabas con sobrepeso y aparte te dio diabetes. Sí, bueno, son 10 años de hacer dietas, todas las dietas que existen con médicos, nutricionistas, dietas, tomando drogas incluso para bajar de peso. Y lo único que logré fue siempre terminar pesando cada vez más que cuando empezaba la dieta. Y llegué a un nivel de enfermedad desde el punto de vista de indicadores de salud que también me pronosticaban que sería diabético. Y la solución que se presentaba en esa época era hacerse una cirugía bariátrica, que te corten el estómago o que te corcheteen el estómago. Y cuando investigué que 7 de cada 10 personas que se operan vuelven a pesar lo mismo o más que antes, decidí no hacerlo y me puse a investigar en estudios científicos, en documentales, libros, y en base a lo que fui descubriendo empecé a experimentar conmigo mismo, con mi cuerpo, y efectivamente me di cuenta que habían ciertos alimentos que cuando no los comía, además de no subir el azúcar en la sangre, que básicamente ponen la diabetes en remisión, empecé a perder exceso de grasa corporal. Y más que seguir el peso, como lo pongo en el libro, lo que importa es seguir la talla. Si tú bajas 1 kilo de peso y de grasa y subes 1 kilo de masa muscular, tu peso va a quedar igual, pero tu talla se va a apretar, vas a tener el cuerpo con una talla menor. Entonces lo que hay que seguir básicamente es qué pasa con la ropa, más que lo que pasa con la pesa. La pesa te toma 2, 3, 4 vasos de agua y cambia tu peso completamente. Hay muchas personas que viven esclavizados en estas dietas, comen muy poquito, viven pasando hambre, después van al gimnasio, corren y bajan 300 gramos y están convencidos de que esa baja es grasa, y la verdad no es grasa, es agua. Entonces, el cuerpo, lo que hay que realmente seguir es cómo se va adaptando tu cuerpo, cómo la ropa te queda más suelta. Y creo que el gran aporte que hay en lo que yo experimenté es cómo descubrir un sistema de alimentación que al final se termina transformando en un estilo de vida. Y la clave de esa adherencia, que lo puedas mantener como estilo de vida, es que justamente no pases hambre. Pues sí, como lo dices tú, o sea, no pasar hambre, pero pasar una buena alimentación, ¿no? Así es. Y la gente en general, el tema de los indicadores de salud no es un tema que sea importante. Si tú le preguntas a 100 personas quién quiere vivir una vida más saludable, posiblemente van a haber 5 o 6 que te van a decir yo. Pero si le preguntas a esas mismas 100 personas quién quiere bajar de peso, posiblemente 99 van a levantar el dedo y le van a decir. Incluso personas que sean delgadas van a estar preocupadas, porque cuando hay personas que son delgadas y viven en negación con la comida, no puedo comer esto, esto no, porque voy a subir de peso, también tienes un problema de peso. Entonces el porcentaje no es solamente la gente que tiene exceso de grasa, sino que es la gente que vive como en negación porque no quiere subir. Ahora, cuando empiezas este proceso, empiezas a eliminar exceso de grasa corporal, la ropa te empieza a quedar más suelta, las personas te empiezan a preguntar qué hiciste, te ves más delgado, te ves con más energía, te ves mejor, ahí ya empiezas a darle más valor a la otra parte, que es, ok, me interesa que mis indicadores de salud estén bien, que mis triglicéridos estén bajos, que el azúcar en la sangre esté baja, que la presión arterial esté baja, y ahí ya como le empiezas a buscar más esto, ok, esto ya no es para bajar, sino que tiene que ver con estilo de vida, quiero vivir mejor,
quiero llegar en mis últimos años en buena condición física y evitarte lo que es la diabetes, que fue lo que hizo que a mí me motivara a hacer esta investigación. Cuando descubrí, me dijeron que iba a ser diabético, dije, bueno, ¿qué es diabetes? La gente en general no sabe, piensan que el azúcar alta en la sangre, a lo mejor en México es diferente, pero el Día Mundial de la Diabetes, yo salgo a la calle y le pregunto a las personas, ¿usted sabe lo que es la diabetes? El azúcar alta en la sangre, no lo tienen claro. ¿Y usted sabe cuáles son las complicaciones de una diabetes maltratada? Y nadie sabe. Y son glaucoma, catarata, ceguera, que te amputen el dedo de los pies. Exacto. O los pies enteros, diálisis, disfunción eréctil, más del 50% de los diabéticos tiene disfunción eréctil y es algo que llevas en silencio y con dolor con tu pareja, básicamente, porque no es algo que se ande difundiendo. Ataques cardíacos, derrames cerebrales, Alzheimer y hay un link con cáncer. Entonces, cuando te dicen que así como vas, ese va a ser tus últimos días, efectivamente, en mi caso en particular, fue un motor para, ok, yo no quiero terminar así, y ahí empecé a ver cómo resolver eso y cómo parar eso. Entonces, en tu libro, me imagino tú mencionas qué tipo de alimentación es adecuada a la que deberíamos de adaptarnos para prevenir este tipo de enfermedad. Básicamente, en general, casi todas las dietas se bajan en comer de todo, pero poquito, o hay muchas que te dicen coma menos y haga más ejercicio. Yo lo que quise probar en mi cuerpo fue, ¿qué pasa si yo solamente cambio la alimentación sin hacer ejercicio? Tuve 4 años sin hacer ejercicio y lo que tú ves de lo que era con 30 kilos más a lo que tengo hoy día de talla, básicamente es manipulación de la alimentación. Es decir, el 90% de tu composición corporal va a depender de lo que comas, no tanto de lo que te muevas. Y no estoy llamando a no hacer ejercicio, estoy diciendo que una persona que pesa 150 kilos y tú le dices que haga ejercicio, la verdad le estás poniendo una carga encima que es tremenda, y no posiblemente puede, ¿no? Se va a dañar su articulación, la rodilla, los tobillos. Si esa persona 150 kilos baja 20 por cambio de alimentación, bueno, con 130 ya se siente mejor, con más energía, y si baja 20 más, ya con 120 se empieza a sentir en forma natural, a moverse más. Sí, lo que descubrí básicamente es que hay ciertos alimentos que cuando tú los consumes se transforman en glucosa, que es azúcar. Eso es lo que miden los diabéticos, ¿no es cierto? Que se pinchan el dedo y ven cómo está su azúcar en la sangre y comen y después se inyectan más o menos medicamento. Entonces, cuando tú comes pan, cuando tú comes arroz, pasta, legumbres, frutas, eso en tu cuerpo, una vez que lo digieres, se convierte en azúcar. Y en la medida que tengas esos alimentos incorporados en tu cuerpo, no le das tiempo de que use grasa corporal. Si lo piensas de un punto de vista ancestral, te levantabas en la mañana, respirabas, iba a buscar agua, te desplazabas buscando tu próximo alimento. Comida ancestral acá en México, tuve la oportunidad en Ciudad de México de degustar alacranes y ves todo lo que es, eran lo que comían nuestros ancestros, básicamente, mientras se desplazaban. Entonces, vas en este proceso de buscar alimento, de repente encuentras huevos, animales menores o mayores, y en ese proceso de no recibir energía, no alimentarte, tu cuerpo empieza a usar la grasa corporal. Entonces, si en un desayuno tú le pones pan, le pones fruta, le pones cereales, le estás diciendo a tu cuerpo, esta es azúcar, esta es energía, y te va a obligar a pedir más, y vas a bloquear el liberar tus reservas energéticas. Lo que estamos buscando acá es que el cuerpo se obligue a usar la grasa corporal, que es la energía que almacenó en sus procesos. Y por eso, más que los alimentos, también hay un tema de cuándo comer, y ahí invitamos a concentrar las comidas. Por ejemplo, puedes tomar un desayuno y un almuerzo y el resto del día no comer nada, eso se llama ayuno intermitente. O si no te gusta tomar desayuno, puedes almorzar y comer algo temprano, y estás concentrando tu alimentación en 16 a 18 horas. Entonces, esos procesos de comer menos cantidad y comer alimentos diferentes hacen que se produzca este estado en que tu cuerpo, como necesita energía en las 24 horas del día, va a empezar a usar la grasa corporal. Y lo interesante es que una vez que te adaptas a este proceso, dejas de pasar hambre, porque es parte de tu proceso, es que al usar la grasa corporal se generan cetonas, que son la unidad de combustible que usamos, ¿no es cierto? Y esas cetonas tienen la particularidad de que te hacen que no tengas hambre mientras estás en proceso de ayuno. Ese sería como en resumen un poco en qué consiste el sistema.
Y la gente dice, bueno, si no como pan, no como cereal y no como fruta en la mañana, ¿qué como? Y ahí viene la lista que tiene que ver con mantequilla, bacon, huevo, puedes tomar un café con crema, tienes aguacate, tienes harina de coco, tienes frutos secos. Hay un montón de alimentos que son básicamente proteicos y grasos que en general son prohibidos los que incorporamos. Si te comes ese desayuno, los huevos que necesites para quedar saciado, y con el objetivo de no tener que comer a mitad de mañana, ¿qué almuerzas? Bueno, almuerzas carnes, pescados, mariscos, ensaladas, todo lo que sean ensaladas sin límite de cantidad, y con eso ya quedas saciado para seguir el resto del día con té, con mate o con agua. Oye, excelentísimo. Voy a hacer esa dieta. Prueba por un día. Y más o menos, bueno, me vas a felicitar porque no estoy muy lejos de... La verdad sí soy muy dulcero. Ajá. Debería de dejar el dulce. No, pero... necesariamente. Eso es lo interesante de esto, que la gente te pregunta, ¿están prohibidos los dulces? No. Si los comes, bueno, en la tarde... Bueno, pero es que yo me como una bolsa en una sentada. Bueno, por eso te la puedes comer en la tarde, va a ser menos malo que en la noche. Exactamente. O sea, comer pan en la mañana no es lo mismo que comer ese mismo pan en la noche. O los tacos, por ejemplo. Comer un taco a media mañana no es lo mismo que comerlo en la noche por un tema de ritmo circadiano. Y tiene que ver con el páncreas, que en la mañana produce más insulina. La insulina es la hormona que almacena este exceso de azúcar que no entra en tu masa muscular, la insulina se va al hígado y se convierte en grasa. En la noche produce menos insulina. Entonces, si comes azúcar en la noche, y es al revés de lo que te dicen, por eso el libro se llama Los Mitos, ese exceso de azúcar lo vas a utilizar durmiendo. Entonces, si tú fueras a comer esta bolsa de dulces, es menos malo comérselo en la tarde que comérselo durante el día. La idea es que trates de atrasar lo más posible el ingreso de azúcar para que te mantenga en este proceso como que hiciste ayuno mientras dormía. Te levantaste en la mañana, comiste alimentos grasos y proteína. Durante el almuerzo lo mismo. Entonces no hay azúcar, no ingresó azúcar en todo el día. Y mientras más alargues ese proceso, más tiempo le das a tu cuerpo para que libere grasa corporal. Entonces en la noche esos dulces tienen menos tax que si los comieras durante el día. Y lo otro es que prueba por un día, ve cómo te sientes, prueba por dos días y anda viendo día a día cómo se te va deshinchando el cuerpo. Y efectivamente, de nuevo, esto no es una dieta. Si tienes un cumpleaños, tienes una fiesta el fin de semana, yo le digo a la gente, disfrútalo, pásalo bien, come sin culpa, que es otro tema, que la gente de repente nos manda a nosotros en las redes, @metodogres, son mis redes oficiales, nos dice, oh, anoche comí un pedazo de torta, tengo que hacer un detox o volver a partir todo nuevo. No, disfrútalo, relájate, si es un pedazo, disfrútalo, y al día siguiente te vuelves a poner en orden y empiezas a concentrar y empiezas a escuchar tu cuerpo. La clave es que te empiezas a escuchar cómo se siente tu cuerpo, cómo reacciona cuando comes esto, qué pasa cuando te comes los dulces después de un tiempo que no comiste. Entonces es muy interesante, y en eso, como somos todos diferentes, cada cual va a vivir una experiencia diferente. En mi casa, por ejemplo, mi señora, ella come todas las tardes tacos y come pizza y come carbohidratos, arroz y pasta, y yo la verdad lo hago una vez al mes, porque si comiera todos los días estaría de nuevo con el exceso de peso que tengo. Entonces cada cual tiene que descubrir qué cantidad y qué frecuencia es la que puede comer. Hay gente que puede comer eso todos los días en la tarde, te puedes comer todos los tacos que quieras en la tarde, no te va a pasar nada. Hay gente que a lo mejor va a poder hacerlo cada 3 días o cada 5 días. Eso es lo que tienes que descubrir. O sea, porque cada metabolismo pues funciona, es diferente, y en Chile nosotros tuvimos mucha presión con la industria nutricionista y decían que no, esto de hacer una dieta general para todos no funciona. Y cuando tú los vas a ver, te entrega la misma fotocopia a todas las personas diferentes, la misma fotocopia con la misma receta de baja caloría. Entonces eso es no respetar el que somos diferentes, y por eso esta experiencia en que sí están los alimentos que tú puedes elegir, esto es como un buffet en un hotel, tú eliges lo que quieres comer, de esto está todo permitido y está ahí definido qué es lo que está permitido, y puedes comer hasta estar saciado. Y ahí entonces las respuestas que tiene cada cual va a hacer que cada cual tome su decisión, y eso no lo sabe nadie, lo sabes solamente tú en base a tu objetivo. Si tú estás en tu talla y tienes todos tus indicadores de salud en rango perfecto, sigue haciendo lo que estás haciendo. Esto no se trata como que es la dieta y todos tienen que hacerlo. Esto es para aquellas personas que hicimos todas las dietas por mucho tiempo y que no obtuvimos resultados, es una alternativa más que puedes experimentar. Pues muy bien, Pedro, la verdad. Volviendo un poco al tema de la noche. Dale. Yo había escuchado, a lo mejor es un mito, como lo dices tú, desengáñame. Me habían dicho, el arroz, había escuchado que tiene mucho azúcar. Sí. Punto número uno. Sí. Porque me dijeron, no comas arroz y menos de noche. Sí. Me dijeron que no de noche, porque creo que es por lo que tú dices, que hacemos menos insulina y al dormir es más probable que seamos diabéticos por, como dices, no comer azúcar de noche, dormir
y esa insulina no esté haciendo grasa. Eso es lo interesante. Efectivamente, el 80% del arroz, una vez que tú lo digieres, se convierte en glucosa, que es azúcar. Eso es así. Comer arroz es muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mañana, el proceso, si tú comes este arroz en la mañana, sube el azúcar en la sangre. Al subir el azúcar en la sangre, como el azúcar es tóxica, y ya vimos los daños que produce la diabetes, que es la toxicidad, como te daña los nervios y te daña tu sistema regulatorio y circulatorio. Entonces, lo que hace el cuerpo es que libera insulina, y esa insulina lo que hace es que pesca este exceso de glucosa y lo lleva a la masa muscular. Sí y solo sí tienes espacio disponible porque comiste poco ayer o no comiste azúcar o la gastaste haciendo deporte. Pero si comiste arroz todos los días, posiblemente tienes tu masa muscular llena de esta glucosa que se llama glucógeno. Y este exceso de azúcar que estás comiendo, el cuerpo lo tiene que sacar de tu sangre y lo va a llevar a alguna parte. Y lo convierte en grasa corporal en el hígado con este trabajo en la insulina. Como en la noche hay menos insulina, este exceso de azúcar no se va a convertir en grasa y lo vas a ocupar durmiendo en tus procesos metabólicos. Y es interesante porque si tú te mides el azúcar en la noche, comes arroz, te mides el azúcar en la noche y al día siguiente, si no eres resistente a la insulina, vas a ver que tu azúcar está normal. Entonces es básicamente por eso. El ritmo circadiano del páncreas es la gran clave que hay acá, que no se ha considerado históricamente para esa recomendación de que no comas carbo en la noche. El otro mito es que si comes estos carbos en la noche, arroz, pasta, papa, y como no vas a hacer deporte, no vas a usar esa energía y la vas a almacenar. Pero ese mecanismo no funciona, no es así. Ok, Pedro. Yo te voy a preguntar un consejo, un tip. Bueno, al menos para mí personalmente. Dale. Si algún televidente, radioescucha o lector que ahí nos están escuchando en podcasts, en Spotify y en iTunes, para la gente que no nos puede ver, se parece a Richard Gere. No, amigo. Mi querido Pedrito, mi pregunta es, por ejemplo, tengo una cena. Ajá. Me invitaron a un restaurante, a una casa, tenemos una cena, es de noche. Si, por ejemplo, tuviera que alimentarme, que voy a ir a cenar con mi amigo italiano, que va a ser mucha pasta, entonces pasta, pan, arroz y demás. Bueno, arroz no acostumbra mucho el italiano, pero hay pastas, hay pan, hay pan con ajo, ajo y sal. Sí. ¿Qué recomiendas o cuántas horas deben de pasar para que no vaya a procesarse el hecho de irte a dormir y actúe esto que la insulina pues no trabaja igual que de día? Mira, a ver, yo en general planifico mis comidas de acuerdo a lo que tú estás diciendo, y justamente si tú le preguntas a la gente, ¿qué pasaría si tuviera la oportunidad de ir a comer con el mejor chef del mundo que te invita a ti a comer? ¿Qué harías tú antes de eso? Posiblemente no vas a comer nada, ¿no es cierto? Porque va a ser la mejor cena del mundo con el mejor chef del mundo, así que te vas a estar un par de... ese día no vas a comer nada. A lo mejor capaz que vayas a hacer deporte para que tengas más hambre, ¿no es cierto? Para poder aprovechar esta comida. Y eso, no comer o comer poco y hacer deporte, hacer más ejercicio, es justamente lo que hace que después cuando vayas a esta cena te lo comas todo y por eso pierdes el control. Entonces es la recomendación que nos hacen, coma menos, haga más deporte y lo único que logras con eso es que te dé más hambre y vuelvas a comer, entonces no funciona. Por eso la diferencia que propongo yo y la experiencia que tuve fue cómo comes alimentos que te sacian y que te dan control. Si yo fuera a hacer esa cena que me dices tú hoy día, posiblemente no comería nada en el día, o sea, esa mañana me saltaría el desayuno, tomaría un café, agua, posiblemente no almorzaría tan bien y haría que esa sola comida fuera la única de la noche. Y es muy interesante esto, ¿por qué? Porque tu estómago tiene un diámetro, tiene una capacidad. Siempre se ha dicho, y lo debes haber escuchado, que si tú te saltas el desayuno, después del almuerzo comes más. Entonces yo invito a las personas que dicen eso, que pongan el desayuno en la mesa junto con el almuerzo y se lo traten de comer junto todo, no cabe. ¿Por qué? Te comes el desayuno, digieres, vacías tu estómago, 4 horas después almuerza y llenas tu estómago de nuevo. No te puedes comer el desayuno junto con el almuerzo porque no te cabe. Entonces, si te salta el desayuno, no vas a comer más que el desayuno y el almuerzo. No sé si lo entendiste. Sí, claro, claro. Por volumen. Entonces, te planifica. Y creo que esa si tú comieras esa sola comida en la noche, ahí la recomendación sería, en vez de comerse la pizza y tiene muchos platos diferentes, trata de comer muchos poquitos de todo. Una entrada que puede ser un pesto, ¿cómo se llama? Un antipasto. Prueba un poquito.
al final, más que cantidad, empiezas a ser más fino en elegir calidad. Entonces, probemos un poco el antipasto. Hizo, no sé, 3 recetas distintas de lasaña. Bueno, probemos un poco de cada una y no todas. Hizo 3 pizzas. Probemos un poquito de cada pizza. Y si empiezas a probar de todo un poquito, vas a tener un rango de sabores que te va a saciar. Además que vas a comer con calma. Y, de nuevo, lo que vas a poder comer esa noche no va a ser tanto más que lo que te quepa en un estómago. Y si ese estómago tú reparte esas comidas como si hubieras comido en 4 veces, al final estás comiendo un cuarto, el desayuno, el almuerzo y esa cena. Entonces, al final, el impacto es menor. Wow. No, pues, la verdad, sí. Fíjate que, de hecho, le voy a enseñar a mi mamá este reportaje porque yo recuerdo que siempre me decía, hijo, tienes que desayunar desde que yo tengo memoria. No sé, o sea, yo le decía, es que mamá, yo me levanto y no tengo hambre. Así es. No tengo hambre. Y lo otro que recomiendan hoy día, pero es comer cada 2-3 horas. Para hacerla feliz me acostumbré, te decía que me ibas a felicitar, sí. Yo me como 4 huevos con espárragos. Maravilloso. Y con eso. Pero de hecho son 4 huevos, 3 con yema y clara. ¿Ya? Y una clara nada más. Entonces son 3 completos, sí. Y una clara, perdón. Sí. Y aparte, pues le pongo, se agarro como unos 10 palos de espárragos, los corto a la mitad. Perfecto. Y ya lo hago eso. Mi huevo, ¿no? Perdón que te interrumpa. Y al mediodía, como me acostumbré a desayunar, que igual a veces como si ando arriba, abajo. Sí. También, bueno, me ha pasado que después sí te puede pasar que te marees o te sientas mal por no tener como esa energía, ¿no? Pero ahora sí que a la hora de la comida, pues como en mi casa, tu casa, siempre se acostumbró a desayunar tarde, o sea, desayunar 11, 12 del mediodía casi. Pues de hecho, no casi, siempre era el desayuno a las 11, 12 del mediodía y comíamos a las 3. Entonces buenísimo. Era casi como el antipasto, el desayuno, ¿no? Exactamente. Y la comida ya era la pasta. Exactamente. Y desde el punto de vista hormonal, si tú comiste los huevos con espárrago, para tu cuerpo es casi como que estuvieras en ayuno, porque como no ingresó glucosa, no ingresó el plan, no hay pan, no hay cereales, no sube el azúcar en la sangre, mantienes el azúcar baja, porque comiste proteínas, grasa y comiste fibra de los espárragos, y eso hace que tengas control y que no te dé después de comer, a las 2 horas, te dé hambre de nuevo, que es lo que le pasa a las personas que comen pan y cereales en la mañana, que a las 2 horas tienen que comer algo porque están muertos de sueño o tienen hambre. Cuando no comes esos alimentos, tienes más pareja la sangre y eso te permite estar con más control. Wow. ¿Qué opinas tú de la tortilla? ¿Es mala en realidad? No hay nada malo o bueno. O sea, como dices tú, en el fondo hay que saber cuánto. Entonces, si tú me dijeras que quieres eliminar exceso de grasa corporal, yo te diría posterga la tortilla o... Hay alternativas, por ejemplo, me encanta el arroz, te puedes hacer la tortilla de nopal. Por ejemplo, a gente le gusta el arroz, te puedes hacer un arroz con coliflor, picas la coliflor, le pones mantequilla en el sartén, le puedes hacer un pollo con salsa de mostaza y la textura es la misma. Si te gusta el pan, tenemos un libro de receta que se llama La receta del método Gres, en que el chef Yogi, que es un chef que vive en México hace 10 años, desarrolló esta receta que tiene harinas alternativas que no suben el azúcar a la sangre, harinas de almendra, de linaza. Entonces te puedes hacer un pan, de nuevo, tienes el pan como textura, le puedes poner palta, aguacate, le pones huevo y tiene la misma textura. En el caso de las tortillas, te puedes preparar una tortilla que no los quiero ofender, pero tiene que ver con usar en vez de harina de maíz, puedes usar harina de coco. Normalmente tienes una alternativa. Tortilla de maíz. O nopal también, ¿te fijas? El maíz o de nopal. El maíz también es azúcar, entonces por eso te digo que lo tienes que postergar y hay alternativas. Okay. Entonces puedes tener tu tortilla alternativa. Lo que sí hago es que nomás es una sola. Por ejemplo, también eso sirve. O sea, eso sí, yo ya me lo había postergado. También eso sirve. Porque la verdad digo, muchas cosas que tú estás diciendo como inconscientemente ya las había visto estaba haciendo. Porque como dices tú, yo soy de las personas que aprendo a conocerme espiritualmente, físicamente, metabólicamente, hasta loco que estoy, ¿no? A ver, me veo en el espejo y a ver qué tan loco estás tú el de enfrente, ¿no? Pero en realidad como que yo también ya me habían dicho que la tortilla es mala, que la tortilla no es mala, es que eso te quiero decir. Tampoco no comerte 5 o 6 tortillas. Si estás en tu talla y tienes tus números bien, cómete todas las tortillas que quieras, porque metabólicamente estás adaptado para eso. Pero cuando tú ves, por ejemplo, en Chile, el 75% de la población tiene sobrepeso y está con prediabetes sin saberlo, efectivamente ese alimento no es el que te conviene. Entonces, por eso la invitación es ver cuál es la cantidad y la frecuencia.
consecuencias. Si tú me dices que te comes una tortilla y estás en tu talla, maravilloso. Nosotros hemos estado acá comiendo tortilla y tomamos también vino, y la gente dice, pero ¿cómo comes tortilla? Sí, las tortillas no están prohibidas. La tortilla, porque además estoy sano y estoy en mi talla. Pero si quisiera eliminar exceso de grasa corporal, las postergo, bajo, y una vez que bajo, las vuelvo a incorporar y voy okay. viendo. Entonces, el tema también de lo que dices del punto de vista espiritual es muy importante. Si tú estás con exceso de grasa corporal, no te quieres a ti mismo, te ves al espejo y en vez de encontrar al loco que tan loco estás, te molesta y te da asco cómo te ves. Eso en Chile hay gente que me lo comentó. Se duchaba, no limpiaba el espejo del baño para no verse porque le producía un malestar esto de verse a sí mismo. Entonces, imagínate que sales todos los días de tu casa, que no te quieres a ti mismo, que te odias, que te da asco verte. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, y esa es un poquito la derivada más profunda, es que en la medida que tú sanes tu cuerpo, empiezas a tener más energía, te puedes empezar a conectar de mejor manera con tu lado espiritual. Y el lado espiritual tiene que ver con qué viniste a vivir en el planeta. O sea, qué estás haciendo hoy día tú para que este planeta sea mejor que cuando lo recibiste. Y en mi caso en particular, el tuyo está obvio, está claro, estás difundiendo cultura, estás haciendo que la gente vea las cosas diferentes, eso es tu aporte al planeta y la humanidad. En mi caso es tratar de compartir esta experiencia, que otras personas la puedan vivir, que puedan sanar su cuerpo y que después se conecten con algo que en mi caso es tratar de revertir la diabetes mundial, y para eso hicimos una fundación con mi señora en Chile y estamos haciendo documentales que vamos a empezar a producir ahora, así que... ¿Cómo se llama? ¿Es Fundación Gres también? ¿O? No, la fundación le pusimos Fundación Decido Sanar. Y tiene que ver con empoderarte, porque siempre las personas andan preguntando, a mí me llegan muchos mails de gente, me dice, ¿puedo comer torta? ¿Puedo comer tortilla? No lo sé, es un mail, no sé si estás en tu talla, no sé cuál es tu objetivo, entonces no preguntes si puedo, pregunta si debo. Entonces ahí está la misma respuesta que decías tú. ¿Debo comer tortilla? Depende. Si estás de tu talla, dale, disfrútala. No, es que quiero bajar un par de kilos. Bueno, postérgala, después las incorpora. Entonces es empoderarse a que salgas de este mal revuelto en que hay mucha gente que te quiere pescar y te quiere vender cosas, sino que tú vivas tu experiencia y en base a eso tomas tus decisiones. Pero para llegar a ese nivel más elevado desde el punto de vista emocional o esa conexión, necesariamente tienes que trabajar en el físico. Y mientras estás en el físico con comida procesada que te tiene intoxicado y estás con las pantallas todo el día y andas como zombie en el planeta, va a ser muy difícil que puedas vibrar en esta energía más alta y conectarte con algo más superior. Pues tienes toda la razón. Esa no la viste venir. No, esa no. Pero la verdad, digo, tienes mucha razón, porque a fin de cuentas yo tengo una conferencia, olvidé el nombre, pero es que tengo varias y tengo varios cursos que doy tu servidor. Y uno de ellos era, pues ¿te acuerdas, Laura? Que aquí está Laurita de Cicloteca Móvil, Hojas Vivas AC, que nos está acompañando con los mormones. ¿Te acuerdas que dimos la conferencia con David? Que era algo del espejo. Es que esta conferencia trata de tu vida, tu espejo, algo así era, de que... O sea, tu vida, tu espejo, ahorita lo digo así porque... Sí. Tú cuando te ves al espejo estás viendo tu vida, porque te estás viendo a ti. Sí. Porque tú has estado contigo desde que naciste, no con nadie más, digo, con tu mujer, pero desde que tú, es más, desde antes de nacer. Sí. Has estado en el vientre de tu madre contigo mismo reflexionando quién es Pedro, quién es César, quién es Laura y quiénes somos y qué hacemos en este planeta. Así es. Yo le digo a la gente, es fácil criticar porque tú ves a la gente por fuera, porque estás viendo hacia enfrente. Porque enfrente no tienes un espejo hasta que te lo ponen o te pones frente a él. Así es. Y yo le digo a la gente, entonces te invito a verte un espejo. Y antes de criticar o hablar externamente de alguien, primero ve tus errores y piensa en ti mismo. ¿Cómo está tu vida hoy en día, no? Y la otra bajada también que está relacionada con eso es que tú no sabes qué está viviendo la otra persona. Sí. Entonces pasa, por ejemplo, un ejemplo típico y seguramente acá en México, igual que en Chile, si tú vas en la carretera y quieres cambiarte de fila, el auto que viene acá te cierra y te tapa y no te deja. Acá, ¿no es pasa cierto? Yo creo que más que allá, bueno, o a lo mejor debe igual. Ser. Lo vi en alguna, en los desplazamientos que tuvimos en Ciudad de México, la gente señalizaba y les tapaba. Entonces, si esa persona después se pone a gritar o te ofende o qué sé yo, tú efectivamente pudieras...
empezar a escalar esto. Me agrediste, yo te agredo y esto empieza a escalar. Pero si tú no sabes lo que le pasó a esa persona o te pones en el lugar de esa persona, te cambia completamente eso. Hay un ejemplo que una historia, no me acuerdo que la escribió, pero iba un tipo con sus dos niños en un metro en Estados Unidos y estos niños tenían la escoba y andaban saltando como locos arriba de las personas y era un desastre. Entonces se para una señora mayor y le dice a este señor: oiga, ¿cómo no es capaz de controlar a sus hijos que te están dejando, tienen todo desordenado el metro y está toda la gente faltándole el respeto? Entonces el señor lo mira a ella y le dice: si usted me dice, ¿cómo le puedo explicar a mis hijos lo que es perder su mamá, que la acaban de ver morir en el hospital? Se lo agradecería. Entonces ahí la señora, te das cuenta cómo cambia, que básicamente es el ego. La señora se sentía ofendida porque estos niños andaban intranquilos, pero era la manera en que ellos estaban canalizando el haber perdido a su mamá. Si tú sabes eso, posiblemente no vas a criticarlo y habrías tomado una actitud distinta. Entonces, ese espejo que tú hablas, yo siempre cuando alguien te agrede o algo pasa, da un paso para atrás y di: ¿qué le puede estar pasando, le puede haber pasado a esta persona para reaccionar así? Exacto. Y desde ese punto, ahí, por ejemplo, y ahí con eso ya dejas de conectar y escalar. Porque das un paso para atrás y sientes compasión. Y en la medida que sientes compasión por gente que está viviendo un momento difícil en su vida y que lo está de alguna manera canalizando, explotando o sacando, la idea es que esto no crezca. ¿Me entiendes? En Chile, tú sabes, estamos en problemas de una crítica social importante. Chile, y Colombia, sale Venezuela, Bolivia, Ecuador, es casi toda Brasil, Latinoamérica. Ya ves, con el presidente, exacto, que tuvieron, se quema la Amazonas. Entonces sale gente a protestar, que está bien, pero sale fuerza pública y no les gustan y ahí se empieza a escalar. Y de algo que no hay nada, porque tiraron un gas lacrimógeno por algo. Por días, ¿no? Por días. Y no estamos hablando de la gente que sí está destruyendo y está quemando, sino que hay gente que sale en protesta política. Entonces, ese se empieza a escalar y ya se enojan y ahí cada vez crece. Entonces, la invitación es esa. En vez de conectar y escalar, es parar un paso para atrás y decir: ¿qué le estará pasando a esta persona? ¿Qué puede estar viviendo que está reaccionando así? Y si lo miras así, efectivamente no sientes compasión, y es lo que falta en el mundo hoy día, más compasión. Me encanta como lo has dicho, porque yo mi paso para atrás es, no sé si tú ubicas, aquí en México se usa muchísimo, bueno, le decimos mentada de madre, que es un chinga a tu madre. ¿Ya? ¿Sí lo ubicas? No. Bueno, aquí mucho chinga a tu madre es como: no me estés chingando a mí y ve a chingar, okay, a tu madre. Ok, ok, ok. Cuando a mí, si yo voy en la calle y alguien me grita: ¡eh, tú, chinga a tu madre, güero! Gracias, yo le hablo mañana. Exactamente, ¿no? Dar vuelta la energía y tomárselo, exacto, con humor. Sí. Con humor, mira, yo a veces por decir, con el chico que te decía hace rato, sí, atrás, sí, de cámaras, que le dije René Cerati. Ajá. Hubo una conexión y de repente le sacaba, porque haz de cuenta que con él, en la fila estoy grabando continuo. Ajá. Pero cuando grabo las entrevistas normales, tengo comerciales. Okay. Regresando del comercial es: ¿qué tal, amigos televidentes, radioescuchas, lectores? Pues estamos aquí con René Cerati. Y volteé y se empieza a reír. Digo: ay, discúlpame, con René Ron. Entonces, René Gon, perdón. Y le digo: es que la vida es alegría, la vida, sí, es reír, la vida es gozar. Sí. Y él, pues, se fue fascinado porque me dice: César, yo creo que es de las entrevistas más interactivas, más alegres que he tenido. Me dice: porque eso demuestra tu esencia. Le dije: así pues es. Mira, hermano, le digo, si tú vienes a la vida a estar enojado, amargado y triste, pues entonces ya una vez métete al fetro y ya entiérrate, claro, en el suelo. Obvio, ¿no? Obvio. Pero si tú vives la vida y disfrutas, yo tengo 33 años y siento que he vivido 80, porque he disfrutado cada momento de ella misma. Eso es. Yo podría fallecer y decir que yo fallecí como de un hombre pleno, de 80 años. Y ¿no? Claro, viviste una vida plena. Y ahí toca otro punto también que es importante, que es en qué medida te empoderas, que es lo que decíamos al principio, ¿no es cierto? Yo lo que estoy buscando es inspirar a las personas de que tú puedes eliminar exceso de grasa corporal y puedes revertir enfermedades con la alimentación. Te inspiro porque lo hice yo y después lo ha hecho miles de otras personas. Segundo, hay ciencia que tiene que ver con educar. Hay ciencia detrás de lo que estamos recomendando, lo que pasa es que está oculta y no se está difundiendo, pero eso ya está saliendo cada día más. Y el tercer punto es empoderar, que las personas se hagan responsables de que lo que están viviendo es porque lo quieren vivir
Y cuando tú tomas esto de empoderarte, efectivamente sales de la culpa y la victimización. No, es que la vida a mí me trata mal, no, es que todo sale mal. Entonces, es lo que estás diciendo tú, empodérate, construye la vida que tú quieras construir, porque nadie lo va a hacer por ti. Y si tú dices, no, la vida es un desastre y tengo mala suerte y te echas a morir, bueno, te vas a morir. Y el único que puede sacarte de ahí eres tú mismo. Por eso, súper bien tu punto de vista en ese aspecto también. Una de las conferencias que doy se llama Empodérate y potencialízate para lograr tus metas exitosas. Bien. Me gusta mucho lo que dices porque tú mismo lo has dicho. Si no nos empoderamos de cosas buenas, es lo mismo que estar triste sin meterte al fetro y vámonos al suelo. Así es. ¿Por qué? Porque, como lo dices tú, ¿no? Ay, o sea, para mí, bueno, yo creo mucho en la energía y la energía somos nosotros y como la movemos. Así es. Es como dices tú, como movemos nuestra alimentación, movemos nuestra grasa. De ahí parte. Y la energía es igual, como movemos la energía es como vamos caminando a través del mundo, en nuestro camino, en nuestro andar, en cómo vamos por nuestras metas, nuestros sueños, nuestro éxito. Entonces, si tú dijeras, ay, César, pues si mi libro alguien lo lee, lo compra, pues nadie te lo va a comprar porque estás irradiando una mala actitud. Dicen, no, qué pésima actitud del autor. Sí. O estás irradiando malas energías que no te están haciendo llegar porque esas energías se están bloqueando. Sí. El que te llegue lo que tú deseas. Ajá. El que el mundo conozca tu libro, sí, ¿no? Y cuando nos empoderamos, a mí me ha pasado que de esas mañanas, bueno, yo todas las mañanas un método que uso para no enojarme en un día, que de repente caes porque hay situaciones que sí ya te pasan el límite y a veces caemos, pero después reflexionamos y tratamos de no volverlo a hacer. Pero a fin de cuentas, a mí me encanta despertar, poner música, ponerme a cantar mientras me arreglo, mientras me baño, mientras o estoy trabajando o haciendo el desayuno, y canto para que mi nivel de alegría, pues es como para subir la vibración. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, sí. Y entre más, como diría mi madre, entre más vibramos al mundo, el mundo más vibra con nosotros. Lógico, además que empieza a atraer también personas que están vibrando a la misma frecuencia. Si tú andas todo el tiempo, andas deprimido y ves todo negro, te vas a relacionar con gente que está viendo el mundo igual, y no es casualidad que nos hayamos contactado y que me haya recibido mi mail y me hayas invitado a esta oportunidad, que estamos conversando cosas que son mucho más allá que lo que es el tema físico. Pero desde mi punto de vista, creo que si el físico no está vibrando en la frecuencia que necesita vibrar, es muy difícil construir, y hay miles de caminos por los cuales entrar. Hay gente que entra por la meditación, hay gente que entra por el yoga, pero yo también veo que hay gente que es yoga, que es vegetariana y que también tiene un exceso de grasa corporal y que también están enfermos con posible potencial diabetes. Entonces, la base para mí es cuerpo, sana el cuerpo, y una vez que estés ahí y estás ok, pleno, sano, empieza a vibrar, conéctate con lo que sea que te quieres conectar, porque también hay miles de prácticas y miles de maneras de poder vibrar en esta frecuencia más alta. Y además, si somos, yo tenía tengo una espiral de logo, en el fondo es con mi cambio cambio el mundo, porque al cambiar yo inspiro a mi familia, inspiro a mis conocidos, a mis amigos, a mi ciudad, a mi barrio, a mi país, y ahora estamos aquí inspirando en México al pueblo hermano mexicano, porque estamos padeciendo los mismos problemas de obesidad y diabetes, y eso lo podemos parar desde la alimentación. Ok, mira, yo creo que a lo mejor, o sea, tú te pareces mucho a Richard Gere. Sí. Pero físicamente, porque yo creo que nos hicimos una conexión, porque me identifico mucho con lo que dices. Yo siempre, mira, en conferencias que he dado, doy a chavos, bueno, a niños de 17 años, de 15 a 17 años, que me preguntan, ¿cómo puedo ser rico, millonario? ¿Necesito dinero para hacer una empresa? ¿Necesito estudios para crecer una empresa? Yo les digo, necesitas actitud, porque si no tienes estudios, yo conozco muchos empresarios, hablando internacionalmente, pues podemos hablar de Steve Jobs, Bill Gates, que se salió de la universidad, no estudió nada, a media carrera, le dijo a su papá, papá, adiós, ahí dejo mi carrera, ¿no? Y, o sea, muchos ejemplos. Aparte, por decir, yo lo que a mí me gusta de ellos es que otra de las cosas que le digo a la gente, que yo creo que lo que más te puede abrir las puertas en el mundo es la sencillez que tengas, como dices, esa vibra. Sí. Lo que yo te iba a decir hace rato, cuando yo me levanto, pongo mi música y estoy
de más, esa vibra ya está de más. Ajá. ya estoy brillando. Sí. Pasan cosas, te encuentras dinero en la calle, encontraste un nuevo cliente, hiciste una relación nueva muy importante. Sí. Y la gente y todo, eso le llama suerte. Exacto, ¿no? Pero y todo no está es suerte. Fluyendo. Tú claro, sabes que no es suerte. Suerte. No, la sí. suerte es para la gente que solo quiere estar sentada esperando que pase que algo le llegue, sí. Y que nunca va a llegar. Así es. Hay una anécdota muy, muy padre. Bueno, es como una, mitología, ¿cómo se llama? Una moraleja. Ajá. Muy, muy padre, muy bonita, te la cuento rapidísimamente también a nuestros queridos televidentes y radioescuchas que nos escuchan. Había un rey hace 3000 años antes de Cristo que le encantaba, o sea, a sus prisioneros les decía: tienes dos opciones. Cada año agarraba a sus prisioneros y les decía: les voy a dar dos opciones. Salir por aquella puerta que está cerrada y no sabes qué hay del otro lado, o correr, mis arqueros van a agarrar y van a estar disparando. Posiblemente alcances a meterte entre los matorrales y te escapes, o te mate el arquero. Todo mundo preferiría irse por los matorrales porque no sabían qué había detrás de esa puerta. Ajá. El ayudante del rey, por muchos años de ver esto, un día se le ocurre preguntarle: disculpa, querido rey, ¿y qué hay detrás de esa puerta? Ve tú, Pedro, y compruébalo tú mismo. Abre la puerta y le dice: pero esto es el exterior. Claro, yo les daba la libertad. Ellos preferirían quedar atrapados o morir. O morir, ¿no? Sí. Entonces, tan fácil que era atravesar la puerta. Sí. Esa puerta en esta moraleja refleja nosotros mismos, lo que decimos, ¿no? ¿Quieres vibrar detrás de esa puerta o quieres esconderte en ese cuarto oscuro y no abrir nunca la puerta para que entre la luz, ¿no? Sí. Entonces yo me identifico mucho con lo que dices y te admiro. Es maravilloso esto que estás haciendo. Muchísimas gracias. Y aparte, bueno, dices que esto fue hace 20 años. ¿Cuánto dura? O sea, desde que te pasó a ti esto, ¿tú empezaste inmediatamente tu investigación o cuánto duraste? Yo estuve como 10 años haciendo todas las dietas posibles para terminar cada vez más obeso, y el 2014 fue como ya el momento de la investigación. Lo viví, bajé, después subí de nuevo, igual que Robert De Niro. Aproveché un fin de año, las fiestas, y había bajado mucho. Dije: ¿sabes qué? Vamos a probar si esto es verdad. Y volví a subir de nuevo, y parte el 2 de enero, digo, ya, ahora me pongo otra vez en el modo de alimentación, y logré bajar, qué sé yo, 25 kilos en 4 meses, y ahí dije: esto funciona. Y me demoré 2 años en recopilar información científica de lo que había investigado, lo que había estudiado, para llevar el libro a cabo. El libro lo empecé a escribir a fines del 2014, y lo lanzamos en 2016, y siempre fue como compartir mi experiencia. Miren, les cuento, eso es lo que hice yo, nadie se los dice, prueben. Pero en marzo del 2017 sale una noticia en la prensa en Chile que los niños de Chile son los más obesos de Latinoamérica. Somos número uno en obesidad en los niños. Y me fui a una escuela pública y empecé a investigar qué les estaban dando de comida. Llevo 3 años a nivel de haciendo gestiones, que es el lado silencioso que nadie sabe que uno hace. La gente cree que porque sales en televisión eres millonario, y porque vendes libro también eres millonario. No sabe la realidad que hay detrás de esto. Y he estado trabajando con diputados y con senadores a fin de emitir una ley que esperamos liderarla en el mundo entero, que permita medir la prediabetes de los niños, que no se sabe. Hoy día le están dando una alimentación a los niños en Chile que pueden ser diabéticos sin saberlo, porque nadie los pincha, les lee su sangre, y eso está haciendo que sean los obesos más grandes, de número uno de obesidad en el mundo en este minuto, y además van a ser los próximos diabéticos. Y nosotros tenemos testimonios de personas que después de 20 años con diabetes han en 4 meses revertido la diabetes y han dejado de usar medicamentos. Entonces hoy día, cuando tú ves que hay en el planeta 425 millones de diabéticos, que si cambiaran su alimentación en 4 meses podrían ser la mitad o menos de la mitad, te sientes con una, ¿cómo decirlo?, una responsabilidad de poder hacer que algo de eso cambie, porque esas personas no le están dando la información. Y acá pasa lo mismo con lo que decía: yo no persigo gordo, yo veo gordo en todos lados, pero yo no voy a decirle: oye, tú eres gordo, compra mi libro para que baje, porque tú no sabes lo que vino a vivir esa persona como experiencia. A lo mejor en vida anterior esa persona fue un mendigo y toda su vida murió de hambre, y ahora en esta vida viene a morir de obesidad. Por lo tanto, no tienes el derecho de decirle a un gordo
que tiene que bajar para que se vea mejor o mal, eso es responsabilidad de cada cual. Pero lo que sí tengo y me siento con derecho es exponer la información, dar las herramientas y que la persona sea la que elija después si quiere morir con un pie menos, una pierna menos, que quiere morir ciego o no. Porque hoy día eso está captado por industrias y las personas las tienen en esta ignorancia y las tienen enfermas con recomendaciones. Y lo más interesante es que la sangre no miente. Si tú te mides tu sangre y tenías en 300, cambias tu alimentación, te baja 120, después te baja 90 y después te baja 80 y te dicen, no, es que usted está comiendo mal, mi sangre dice lo contrario. Entonces ese es mi rol en este momento, lo tengo definido así, es tratar de expandir, llegar a la mayor cantidad de gente posible. El libro está escrito para un niño de 12 años, está escrito en simple, para que un niño lo pueda entender y a la vez que lo entienda pueda también inspirar a sus papás, porque los que sufren con esto son personas de escasos recursos, son familias que muchas veces viven dos, tres, cuatro generaciones juntas y tú ves que los niños ven sus abuelos que están ciegos. Imagínate, no sé si tienes hijo, lo que implica tener un bebé en casa, tener un hijo y que hay que preocuparse de la papa y que duerme y quien lo pasea y sale y todo el rollo, todo lo que significa el que llegue un ser vivo a tu casa. Imagínate cuando tienes un adulto mayor que lo amputaron de una pierna, que tiene que dializarse en una silla de ruedas y después por la misma recomendación alimenticia le tienen que amputar la otra pierna. Imagínate la calidad de vida que está recibiendo esa familia que se tiene que hacer cargo de un adulto mayor porque no le dijeron que si hubiera cambiado la alimentación podría haber evitado todas esas condiciones. O sea, hay gente que ha sido amputada y ha puesto en remisión una diabetes, pero la amputación no la puedes poner en remisión. Entonces, es un crimen. Por eso estoy con esa bandera, tratando de liderar esto, de difundirlo, y cada día se están sumando más personas que muestran sus números y nos agradecen, así que... Ya tienes uno más. Muchas gracias. Al contrario, Pedro. Te inspiré. Muchas gracias. César, un placer compartir este tiempo contigo. Muchas gracias, la primera entrevista en Guadalajara, y la verdad que nos abrimos harto en la conversa, salimos del tema específicamente dieta y físico, pero creo que esto es lo que hay detrás de todo esto, es el que podamos ayudar a otras personas a sanar, que vibre mejor el planeta, que haya gente feliz y que cada cual se conecte con lo que vino a hacer acá, que es vivir una experiencia. Yo creo que no vinimos ni a aprender ni a enseñar, vinimos a vivir una experiencia y esa es, defínela, ¿qué experiencia quieres vivir tú? Sí, ¿no? Como lo decíamos hace rato, ¿cómo quieres terminar viviendo tu vida? Así es. Buena, mala, más o menos. Así es. Yo diría excelente, ¿no? Deditos para arriba. Eso, y los dos. Los dos. Super. Pedro, ¿y tu libro dónde lo podemos encontrar? Mi libro está en Amazon, Amazon.com, okay. Lo puedes pedir tanto en Kindle, formato Kindle, como en tapa impresa, lo despachan a México y vinimos a México a buscar una editorial, una imprenta que nos quiera apoyar con el tema de difundirlo, porque hay también el tema de las librerías, pero si lo quieres hoy día lo puedes bajar en Amazon, está también en inglés, y también tenemos un libro de recetas que también está en Amazon en formato electrónico y en formato tapa blanda, así que está disponible, y bueno, y si no tienen dinero para comprar el libro, en todos mis canales, arroba método Gres, los canales oficiales, en YouTube, yo estuve en televisión mucho tiempo, en cada entrevista digo lo que hay que comer, como lo dijimos al principio acá, qué es lo que hay que postergar, está en Facebook, estamos siempre posteando cosas que tienen que ver con recomendaciones, llevamos 3 años apoyando una comunidad gigantesca gratis, nos llegan miles de mails que respondemos en la medida de lo posible, así que está toda la información en YouTube, en Instagram, en Face, en Twitter, y ahí tú puedes tener acceso si no tienes plata, no tienes dinero para comprar el libro. El objetivo no es vender el libro, sino que es inspirar a otros. Así que parte de ahí. Si lo quieres gratis, date el tiempo, investiga. Si quieres que te acompañe el proceso, porque es como un coach que te acompaña y tú vas aprendiendo, te recomiendo que tengas el libro porque es casi como una Biblia tenerla al lado de tu velador y te acompaña en el día a día. Y también si quieres ayudar a alguien, se lo puedes regalar a fin de que veas si le sirve y lo puedas inspirar también. Así que... Pues excelente, Pedro. Pues a esta noble causa yo me comprometo.
A lo mejor ahorita, pues no sé cuándo te regreses. El sábado nos vamos a Miami. Vamos, okay. Estamos haciendo una fundación también en Estados Unidos que se llama Decide to Heal. Así que vamos a Miami. Estamos armando. No necesitas un cargador de Barbarita. Habla con mi señora. Y estamos armando una fundación allá también porque hay una comunidad low carb, una comunidad keto muchísimo más grande que en Chile. Y la verdad que necesitamos fondos. Vamos a hacer una intervención en Rapa Nui, en Easter Island, Isla de Pascua. Vamos a medir a 9.000 personas, a partir de niños de los 10 años, y vamos a ver qué porcentaje son diabéticos y prediabéticos. Eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Entonces, dado que son montos mayores de inversión, queremos con la fundación en Estados Unidos hacer eso. Y después vamos a hacer una intervención alimenticia y vamos a demostrar cómo estas personas cambiando. Y ojo, no es que vengo yo desde el continente, el chileno que viene a cambiar la alimentación de la isla. No es el chileno que viene a México a cambiarle la alimentación a los mexicanos. Los vengo a inspirar para que vuelvan a comer como sus ancestros. Rescaten los valores, rescaten cómo se comía antes. Aléjense de la comida procesada. Vuelvan a comer comida de verdad. Comida que sale en la tierra, que sale en los árboles. Entonces, la invitación es esa. Es conéctense con la esencia que tienen ustedes antes. Porque antes, en todos nuestros países eran sanos. Entonces, hay algo que estamos haciendo hoy día mal. Y eso es de lo que hay que alejarse. Si esto no es como que yo traigo la fórmula y la respuesta. Es una invitación que descubrí en mi caso personal con mi experiencia, pero conéctense con la esencia de ustedes. Ahí está la clave, ahí está la sabiduría. Pues me deja sin palabras. Muchas gracias. Sin hambre. Muchas gracias. Sin hambre, ¿no? Pedro, por último, recordarnos, ¿no? Bueno, arroba método Gress. Mis redes son arroba método Gress, sí, exactamente, sí. Está en YouTube, Facebook, en Facebook, Instagram. Hay muchos grupos, no tienen nada que ver conmigo, hay gente que se aprovechó de mi marca y está hoy día, incluso venden cosas, pero lo mío, la parte oficial es arroba método Gress en Face, los grupos no pertenezco a ellos, hay recomendaciones a veces que se hacen ahí que no son las que yo postulo, como en todo, pero arroba método Gress y www.metodogress.com en la página web, y la fundación vamos a estar ahí también difundiendo en nuestras redes cuando ya estén activas para recibir donaciones, y vamos a hacer los teasers, así que yo me comprometo uno más a esta causa. Muchísimas gracias. Y bueno, te comentaba, a lo mejor tenemos el tiempo demasiado recortado para hacer una conferencia de gran escala, pero me gustaría algún día que tuvieses tú la oportunidad. Lo planificamos de todas maneras. Igual puede ser la planificación de todas maneras. Sí, a la próxima, mira, FIL, ¿no? Cuenta, no, y antes. No, sí, pero nosotros vinimos ahora. Yo quisiera hacerte alguna conferencia. Dale, o algo. Sí. E invitar a la gente que conozca esto. Sí. Porque México también está enfrentando mucho. Mi abuela paterna, que en paz descanse, falleció de diabetes. Sí. Mi abuela materna se rompió el fémur, la operaron y le dio un paro. Un coma diabético en el quirófano y duró una semana en coma. Wow. Entonces, y ella es prediabética. Mira. Entonces le voy a platicar, bueno, ya tiene 87, pues le voy a decir, mira, abuela, cambia tu alimentación los últimos años de tu vida. A esa altura yo le digo, sabe, disfrute y llega todo lo que quieran, ya, pues pásenlo bien, ya, bueno, no importa. Yo le digo. Mi suegro a los 93 revirtió su diabetes. A los 93 años revirtió su diabetes y él era alemán y hasta se debe haber sentido mucho mejor. Pero olvídate, hasta los últimos días, hasta los últimos días de su vida tuvo la oportunidad de vivir con su familia que lo rodeaba, y él se fue súper, súper, súper bien, muy sano. Y es eso, es cómo quieres vivir estos últimos días de tu vida. Así que feliz, mira, esto nosotros vinimos cortito, se nos ocurrió venir a la FILSA hace casi 3 semanas, o sea, perdón, a la FIL, casi hace 3 semanas, fue un viaje muy rápido, por eso 3 días en Ciudad de México, 4 días acá, después nos vamos a Miami y volvemos a Chile, pero es la primera vez y créeme que vamos a volver, así que queremos ayudar a difundir, a generar conciencia en las personas y a inspirarlas para que hagan la experiencia, si no es prueba por un día. A un diabético le digo, no comas cereales, no comas azúcar, no comas fruta en la mañana, mídete, come del desayuno, huevos, lo que decías tú, huevos, tocino, mantequilla, vuelve a medirte 2 horas después, capaz que el azúcar esté igual o más baja, almuerza sin tortillas, sin legumbres, sin arroz, mídete la sangre y mídete 2 horas después, capaz que esté igual o más baja, y anda comida a comida y vas a ver cómo tu sangre empieza a bajar un día a la vez, y eso es muy potente porque esa es la clave, sigue la sangre.
Así que haremos grandes cosas. Muchas gracias por ser parte de esto. Te lo bienvenido. Digo, y aparte te le digo, Pedro, aquí públicamente, tenemos de testigos, y aparte, como te dije detrás de cámaras, le mando un gran abrazo a toda la gente que me sigue como autor de libros, a Chile. Un gran abrazo. Saludo a todos a nuestros hermanos en Sudamérica. Sí. Que a todos los bolivianos, colombianos, Latinoamérica somos los que estamos más afectados por eso, sí. Ese es mi objetivo. Bolivia, sí. Bueno, y Chile, que también me han platicado, sí. Gente como te platicé hace rato, que desgraciadamente, bueno, pues tenemos que unificarnos como de todas maneras, ¿no? Así es. Para crecer, sí. Como dices tú, ya no es ni la recompensación económica, sino se está acabando el mundo. Así es. O sea, ya no te fijes de cuánto vas a ganar mañana. Así es. ¿Para qué quieres ganar mañana si el mundo en 3 horas se va a acabar, no? Porque ya no hay mañana. Y es lo que digo yo, que los países del futuro no van a ser los que tengan más recursos, los que tengan más petróleo, que tengan más oro, que tengan materia prima. Van a ser los que estén más sanos, porque el gasto en salud pública en el planeta hoy día está creciendo un 10% anual y la economía no más de un 6%. En Chile se estima que el gasto en salud pública va a ser del 3,8% del PIB. Con lo que está pasando socialmente ahora, que van a tener que inyectar un 1,2 del PIB, ya está hablando en un 5% que se va a gastar en eso, y el país no crece más de un 2. Entonces, los países van a entrar en recesión por un tema de salud pública, y eso hay que cambiarlo desde la salud pública, hay que cambiar la recomendación de modo que puedan revertir estas personas diabéticas, porque se está botando mucho dinero en mantener una condición que se podría revertir cambiando la alimentación. Así que esa es la cruzada. Perfectísimo. Maravilloso. César. Bueno, pues querido. Encantado amigos, conocerte, un gusto. Igualmente para mí. Y vamos a hacer grandes cosas, así que nos ponemos de acuerdo ahí y hacemos charla acá y feliz de volver a México, me encantó. Claro que sí, va a ser un hecho y te lo prometo. Digo, maravilloso. Tú ya viste que hace como una semana estábamos en contacto. Sí, sí. Y la verdad es un tema muy interesante. Así es. Y una. Pues ahora sí que estás haciendo una. Se me fue la palabra, nomás se me ocurrió el noble. Manda una labor, sí, se me fue. Ya a estas horas ya se me está durmiendo. Sí, no hay problema, está bien. Pero la verdad es que es una labor muy noble, que primero lo viste como tú te viste al espejo y dijiste, yo me quiero cuidar a mí, me quiero amar más a mí. Pero ahora que tú ya viviste esa experiencia, la quieres compartir. Así es. Eso está padrísimo. Así es. Y como te lo dije, te lo reitero. Todo mi apoyo. Muchísimas gracias. De todo cariño y todo corazón. Muchísimas gracias. Hermanos de Chile y México. Así que, pues vamos a estar activos. Vamos a estar en contacto. Esta es la unificación de Chile y México. Vamos. Así por que más. Vamos a estar próximamente dando una conferencia de Pedro Gress. Feliz. Aquí en México con los mitos. Me tienen gordo los y mitos enfermo. Me tienen gordo y enfermo. Y la mujer también. Es bravo, es bravo. Pero bueno, amigos, ya escucharon, búsquenlo en Amazon, descarguen su libro o pídanlo físicamente. Así que, bueno, tiene un tema muy interesante que a mí me llamó mucho la atención, la verdad. Por eso también estaba, pues, con muchísimas ganas de conocerte y muchísimas saber gracias. Más de este tema. Te digo, mi abuela falleció de eso, mi otra abuela tiene prediabetes. Entonces, la verdad digo, mi papá se asustó porque cree que a lo mejor podría haber sido que pues traía un poquito alta el azúcar. Ajá. Y se asustó y dijo, no voy a hacer que también ya salga que yo sea. Su hermano es diabético. Se puede revertir, todo eso se puede revertir. Ah, así pues que... mira, también le voy a comentar a mi papá. Página 77. Página 77, sí. Papá, página ya 77, deja el azúcar. Exactamente. Que le mando un gran abrazo, también salió de fuera, hace rato también salió a tomar el avión. Ajá. Como a las 3 de la tarde. Y pues le mando un abrazo por donde ande. Muy bien. Y que bueno, queridos amigos, televidentes, radioescuchas, lectores, ya lo escucharon, Pedro Gress, con G de gato, R-E-Z. Los mitos me tienen gordo y enfermo, o los mitos me tienen gorda y enfermo, porque tiene la arroba. Y bajar de peso es un mito, ya nos dice Pedro, no es así tan un mito, sino solamente cambiemos nuestra alimentación. Así que pues los invitamos a todos ustedes a cambiar su alimentación. Como dice él, no es que dejes las cosas, sino que más bien tengas una responsabilidad más con lo que entra a tu cuerpo. Así es. Pues Pedro, encantado. Nuevamente, muchas gracias, César. Igualmente, un placer. Para mí también ha sido un gran placer conocerte y entablar esta gran relación. Y vamos por más. Así es. Bien. Amigos,
Como lo he dicho siempre, no es un adiós, simplemente es un hasta luego, porque esto continuará. Nos vemos en la próxima transmisión. Bye bye, chao. Hasta luego. We'll be right back.